En el proyecto que tenemos actualmente en curso, nos interesa ver cómo las experiencias adversas tempranas en la población uruguaya se asocian a síntomas como la depresión y la ansiedad. Experiencias adversas tempranas como, por ejemplo, haber tenido alguna necesidad básica insatisfecha durante la infancia, entre otras experiencias que pueden haber vivido las personas durante su infancia. Además, queremos ver cómo esa relación entre las experiencias adversas tempranas y la depresión y la ansiedad se ve afectada por cómo funciona nuestro sistema de respuesta al estrés. Por defecto, los seres humanos traemos un sistema biológico de respuesta al estrés que nos permite sobrevivir como especie. El problema es cuando ese sistema de respuesta al estrés se ha habituado a situaciones estresantes o situaciones adversas y empieza a funcionar de manera crónica, ¿no? Y esto lo vamos a medir a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Cuando nosotros estamos frente a una situación de estrés, nuestro sistema cardiovascular se activa para responder a esa situación. Y se ha visto que las personas que tienen síntomas de depresión y ansiedad, su variabilidad de la frecuencia cardíaca es diferente a las personas que no presentan síntomas. Bueno, y lo que queremos es poder comprender mejor esa relación entre las experiencias adversas tempranas, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los síntomas para poder pensar en estrategias de prevención y estrategias de intervención que sean más adecuadas a la complejidad del fenómeno vinculado a los síntomas de la salud mental. En este estudio, los participantes primero van a completar una serie de cuestionarios donde les vamos a preguntar sobre sus experiencias tempranas, sobre los primeros años de su vida, les vamos a preguntar sobre cómo se están sintiendo actualmente. Y después de eso, los vamos a invitar a que vengan a la Facultad de Psicología a hacerse un registro de electrocardiograma. Se pueden presentar personas de 18 a 29 años. Esta franja etaria es donde más se ubica la prevalencia de síntomas de depresión y ansiedad. Por lo tanto, es como muy importante que nos ubiquemos en comprender qué es lo que pasa con esta población.